Bueno, tengo una mala noticia. Empecé a grabar el vídeo del unboxing de Animator y resulta que el micrófono no funcionaba bien. Así que el unboxing ya está hecho. Os enseño aquí la cajita. Aquí podéis ver el cacharrito. En realidad ya lo he probado porque obviamente pues ya hice el unboxing. Estarte una hora haciendo un vídeo y luego cuando lo vas a editar darte cuenta de que el audio no funciona bien. No se lo recomiendo a nadie. Este cacharro es una evolución del Telesketch. No sé si estáis familiarizados con el Telesketch, pero eran aquellos juguetes que tenían dos ruedecitas y las girabas y ibas dibujando. Y luego cuando querías borrar lo tenías que agitar. Decían que era muy tóxico, si el polvo de dentro se salía, que te podías morir. Cuidado con lo que dices. No sé si será verdad. Bueno, pues esto es una evolución digital. Es como una mezcla entre un Telesketch y una Game Boy. Tiene una pantalla de cristal líquido y con las dos ruedecitas como el Telesketch puedes ir moviendo un cursor e ir cambiando los píxeles para que estén negros o blancos. Tiene 12 frames, por lo que puedes hacer una animación de hasta 12 frames. Originalmente se publicó en 1987, creo que en Canadá. No lo he visto fuera de Canadá, la verdad. Y después sacaron una versión más moderna que era el The Animator 2000, que tiene como dos pantallas. Ahora lo veréis, pondré aquí una imagen. Y ya tiene un lapicito. ¿Lapicito? Se podría decir que es como el predecesor de la DS. Esa la quiero conseguir, pero la verdad es que es bastante más cara. Pero bueno, algún día caerá. Así que vamos a echarle un vistazo, lo vamos a encender y vamos a ver si puedo hacer una animación. Ya os aviso que es súper lento. Si me veis hacer movimientos raros es porque no quiero salir en el reflejo. Como es una pantalla de cristal líquido, no emite luz y conseguir que se vea el contenido es bastante complicado. Así que he tenido que hacer aquí un setup un poco raro. Me voy a tener que apartar un poco para atrás para que no salga mi reflejo y porque ahora se está reflejando el techo. He tenido que despejarlo todo. De Animator. Ah, sí, sí que lo veis bien, bien. Perfecto. Pues como veis, aquí hay un puntito. ¿Os habéis fijado que el puntito era el puntito de la I? O sea, el puntito de la I es el cursor. Está... Que con las ruedecitas... Lo voy moviendo. Qué curioso, yo en este ángulo lo veo en negativo. Entonces ahora para movernos de frame, creo que aquí era next. Este revés cambia toda la pantallita. Si le doy a save, copio el frame, por lo que puedo ir pegando el frame. Aquí obtengo un numerito que te indica en qué frame estás. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora el primero supongo que es el que pone de Animator. Ah, no, pues ya están todos. Pues vamos al frame 1. Bueno, ahora le doy al draw y se va a poner en modo dibujar. Y ahora voy a empezar a dibujar. Según voy moviéndome con la ruedita, voy dibujando. Voy a hacer un ojo. Ahora salimos de aquí. Me pongo en modo borrar, por lo que ya no pinto. Voy a contar 4 y volver a pintar. Ahora me salgo a borrar. Y vamos a dibujar aquí. A ver qué podemos hacer. Bueno, voy a hacer un emote. Así que ahora uno más, bajamos. Este ruido es un poco monótono, ¿no?
tendríamos una especie de mode. Le voy a hacer aquí la boca. Vale, la he borrado sin querer. Claro, que el tema es que siempre o borras o dibujas, no hay, no te puedes mover. O sea, si ahora quiero salir fuera del círculo, voy a borrar. Así que, pero bueno, no pasa nada. Voy a copiar este frame, voy a ir un frame adelante, voy a pegarlo y voy a hacer que cierre los ojos. Me voy a dormir. Vale. Vale, y ahora si le damos a Animate, no sé qué va a pasar. Pues ya lo digo yo lo que va a pasar. Va a pasar que no funciona y voy a estar ahí 2 horas dándole al botoncito con el ruido haciendo un cha-cha-cha-cha, que lo vamos a cortar. Así que vamos. Bueno, no sé por qué no... No se ve la animación. A ver, voy a ir al 12, voy a pegarlo. No, me equivoqué. Ahora vamos al 12. El 12 sí. Si le voy dando animate, va cada vez más rápido. Imagino a los ingenieros ahí diseñando, vamos a hacer este cacharrito que hace ruido cuando te mueves, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurrió ponerle un botoncito de sound off. ¿De verdad? O sea, ¿esa gente no tiene hijos? ¿No sabe lo que es tener que escuchar eso de fondo todo el día? Pero no entiendo cómo hago para que... Sí, voy a poner unas rayitas aquí. Este tendrá 2 rayitas. Y aquí ya no hay nada. Vale, ahora sí que salen las 2 rayitas, ¿no? Igual hacer un emote contento con 2 rayitas no ha sido muy buena idea. Ahora lo estoy viendo. Vale, ¿qué podríamos hacer aquí? El ruido es un poco... Este es el frame 3. Aquí podría tener...
Vamos a hacer otra cara diferente. Esto ya parece que lo estás estirando para llenar, para llegar a los 10 minutos, ¿no? Bueno, y así te puedes estar 2 horas porque, como veis, animar con esto es muy lento. Supongo cuando llevas mucho rato ya. Vamos a borrar esto de aquí. Uy, que me estoy equivocando. Voy a hacer el ojo abierto. Aquí. Vale, ahora me salgo. Aquí, a ver, voy a ir fuera. A limpiar esto. Madre mía, qué paciencia. Vale, esto lo vamos a hacer. Triste. Esto es como para hacer un Tamagotchi, ¿no? Y hasta aquí habrá llegado esta review. Desde luego el sonido es un poco machacón. Muchas gracias. Si os gustan estas tonterías, por decirlo de alguna manera, seguidme, dadle al like y todas esas cositas. Así que aquí seguiremos. Muchas gracias. Y si os sobra el dinero y os queréis hacer miembros premium, podréis ver contenido exclusivo y os consideraré unas personas super guays.